Buenas tardes, se nos fue la señal, pero ya estamos de nuevo aquí con ustedes. Miren, nos hizo un extraño aquí el Facebook. Pero ya estamos de nuevo en vivo, ahora regresamos a la partida. Hasta el momento, Miguel Almaraz lleva dos antes de este tiro y el Dibu ya lleva cuatro. Vamos a ver esa jugada, se va a ir hasta el fondo y se va a ir a la doble esquina, ahí no va a haber nada. Almaraz hace 3 y ahora esto se pone 5 por 4. Favor, Almaraz. Ahora no tenemos partidas de pool, pero esta partida está buenísima, señores. Saludos, José Trinidad, Adrián Hernández. Esto está bueno, estamos una partida 60-60 carambolas, se nos había caído la red, se fue en todo, aquí en toda la sala donde estamos y ahora estamos 5 a 5. El maestro peruano. Vamos a ver a Miguel Almaraz 3. Se va a las 3 bandas exactas. Hace una carambola muy buena. Y esto está bueno, señores. Compartan porque se nos cayó la señal. Se nos cayó la señal. Pero ya estamos de nuevo aquí en vivo para ustedes. Estamos viendo una gran partida. Estamos a 60 carambolas. José Trinidad, vamos. Gracias por compartir. Ya lleva otra. Miren, esa va a ser buena. Va a ser buena otra. Ya lleva 2, con estas 2 llega 7. Ahora no hubo torneo de puzzles, no alcanzaron a llegar todos. Aunque aquí están varios de pool, pero no alcanzaron a llegar varios. Hace 2 el maestro Almaraz y la tercera facilita. Por algo le dicen la metralleta de Guadalajara. Sí, están de apuesta, Daniel. Parece que quedaría 10.000. En eso nos quedamos, pero está buena, buena esa partida. Ya lleva 3 el maestro de Guadalajara y la cuarta parece que se va a ir a la mera orillita y no va a ser buena. Miren, increíblemente se le fue esa jugada. Vean en qué parte de la mesa llegó esa bola. El doble cero, ahí se estancó la bola y ahora 8-8 para el maestro Almaraz. 5-5 para el maestro peruano. Jugada de cambio, se queda corto y dice el Dibu que pasó ahí, se le aventé todo el efecto y no agarró nada. Y ahora vamos a ver el maestro Almaraz aprovechar esos errores del maestro Dibu. Saludos a todos nuestros amigos peruanos que nos están viendo en este momento. Estamos viendo una gran partida. Miren, una jugada cruzada del maestro Almaraz, fácil, fácil. Está pasando por un gran momento el maestro Almaraz. Una más, lo del segundo está sin problemas. Vamos a ver si no se va por atrás. Miren, otra carambola. Vean por dónde se fue esa carambola. Muchas veces nos confiamos en esas carambolas, pero por no ir a ver dónde está colocada exactamente la bola amarilla. Nos confiamos que realmente la bola está en la esquina y no, ahí tenía un gran hueco que fue por donde se fue esta carambola y ahora lo aprovecha el maestro Dibu a hacer una más. 9 por 6. Jugada fina, fina de plus, la toma el maestro Dibu, pero se va a quedar corto. Sin embargo, el maestro Dibu es especialista en juego en este tipo de jugadas. Si no la se iba a cuidar y así le quedan 9 a 6 favor el maestro Almaraz. Miren qué preciosa jugada de demonio aquí en bandas cortas.
Ya está de nuevo en juego el maestro Almaraz. Se va sin voz, sin bandas. En vez de agarrar la banda larga, corta, se queda atorado ahí y pierde otra oportunidad, otra más. 10 a 6. Sí, sí están jugando fuerte. No sé de cómo, pero me había quedado en 10.000. Hasta ahí, porque estaban, no sé si era de más o de menos, pero está muy buena la partida esta. Se va dos vueltas, pero la agarra directa el maestro. El maestro Teo la agarra directa y se van. Ya 10.000 pasitos estamos aquí. Para los que más o menos son unos $500. Jugada dos vueltas, miren qué jugada, parecía que no la iba a pasar. Y por ese rinconcito la pasó el maestro Miguel Almaraz, parece que no va a ser. Y no, no va a ser, faltó un poquito menos de bola. Marcador 10 a 6, maestro Almaraz arriba. En dólares estamos hablando cerca de los $500. Miren qué bonita jugada cruzada del maestro Miguel Almaraz, que de hecho viene de ganar dos torneos importantes en la ciudad de Hidalgo. Fue el maestro Almaraz a ganar un torneo esta semana, después se fue a otro, pero eso ya no supe cómo quedó, pero creo que ganó también. Jugada dos vueltas, se va a ir hasta la quinta, hasta la sexta banda, si no le choca va a ser buena, y es buena. No, no fue bueno, miren, se le alcanzó ahí del maestro Almaraz. Se le alcanzó a ir ahí, vieron dónde entró en el doble cero y se le alcanzó, es como ahora el maestro. Pero no tiene una dos vueltas y también se le va a ir, se va a quedar corto y pasa por atrás. Vamos a acomodarnos mejor con Antonio Mejía. Nos manda saludos desde Los Mochis. Gran partida estamos viendo. Marcador 11 por 6 arriba todavía el maestro Almaraz. Miren qué bonita corrida con todo el efecto. Ahí se va a morir el efecto. Parece que va a ser buena y... Parecía buena, pero creo que no fue. Partida 60 carambola, señores. Miren qué buena jugada. Se va a ver hasta la. Vamos a ver si no le choca. Ya no le chocó. Y iba a ser buena, buena carambola. Jugada de preparación. Saludos a todos los que nos ven desde Argentina, Perú, Colombia. Y ya nos están viendo desde Corea. Nos están viendo en Vietnam. Saludos a todos los amigos. Los que nos siguen desde cualquier parte del mundo que nos están viendo, miren qué buena bola. Me agarró, pero prácticamente fina. El maestro Dibu. Y ahora vamos a ver a Miguel Almaraz que va a tirar ahí. Parece que le queda un tiki. 11 por 7. Saludos a Furby Franco. Acá está el cafecito, Furby. Se va con un tiki, la entra, pero bien. Exacto, y miren, se acaba de hacer una preparación y ahí vamos a ver cuántas carambolas le va a hacer el maestro Almaraz. El maestro Almaraz es jugador de series. Y parece otra más.
Seguimos teniendo problemas con el internet, sin embargo, ya estamos aquí otra vez. El maestro Maras acaba de hacer 4 y ahorita el Dibu ya le repite la dosis. Le regresa a las 4. Antes de este tiro iban 14. Antes de este tiro iban 15-7. Ahorita les voy a decir cómo quedan después de este tiro. Lleva 7 el maestro Dibu y le mete 4. Le regresa el tiro al Maras. Ahora 15 por 11. Nos manda saludos desde Ecuador. Una disculpa porque nos anda fallando aquí la señal de internet. No sabemos por qué. Posiblemente sea el problema que está manejándonos Facebook por la música de fondo que tenemos aquí. Todas las transmisiones que tengan música de fondo nos las van a estar bloqueando Facebook directamente. Parecía que le chocaba, no la toma bien el maestro Dibu y va a hacer otra carambola. Saludos Arnold, gracias por tus comentarios. Y aquí seguimos, el maestro Dibu empieza a preparar. Desde que lo hemos visto ha sido su estilo de juego, juega mucha preparación el maestro peruano. Una disculpa porque van 2 veces que se nos cae la señal, no sabemos por qué sea. No tenemos idea, pero aquí estamos de nuevo. El método te parece que esa va a ser buena. Tomó un excelente tanto de bola, sí, efectivamente, otra carambola. Y esto ya se puso parejo, ya van 15-11 más 3 que hace, 15-14, ahora nada más una de diferencia. Toda la sala está en la expectativa de esta partida, una partida que se va a definir sin lugar a dudas por una gran serie que haga cualquiera de estos dos jugadores. Miren qué buena jugada, qué increíble, parece que va a ser una excelente jugada. Nuestro pollita pregunta si es de apuesta, si es de apuesta, un pollito están de a 10 mil pesos. Excelente jugada, qué buena jugada hizo el maestro peruano. Miren, se empieza a crecer el maestro peruano y creo que con esta ya le da la vuelta a la tortilla. Le da la vuelta al marcador, ahora parece que se va a ir arriba. Hasta el momento, antes de este tiro iban 15 para el Maras, 11 para el Dibu. En cuanto acabe les voy a actualizar el marcador. Miren qué extraordinario tiro, si llega, no, ya se va a ir hasta la esquina. Si hubiera llegado un poquito antes de banda corta hubiera asegurado esa carambola. Y vamos a ver cuántas hizo. Hizo 6 carambolas, efectivamente. Ahora se va 17 por 15. 17 para el maestro. Parece que se va a ir, parece que se va a ir. No, no se alcanza a ir. Parecía que se iba a ir. Es que salió de repente Ampollita. De repente llegó el Maras y luego llegó. Ya estaba aquí el Tevez y ya sabes, se hizo la jugada ya. Ahora es una muy buena partida, ¿eh? Miren ahorita ya cómo vamos. 16 para el Maras, 17 para el Dibu. Sí, cuando sepamos de otra te aviso antes. Miren ya asegurando la siguiente carambola al maestro peruano. Y también les quiero decir que él no nada más juega a carambola, también es 4 veces campeón panamericano de pool, bola 9 y bola 10. La toma exacta, pero se la va a quitar el choque, no le alcanza a chocar. Y se va a pasar, sí, efectivamente se pasa. Pero esta jugada está muy buena, señor, está buenísima esta partida.
A 60. La partida está pactada a 60, 60 carambolas. Una jugada de pase bola, pero no le alcanza a quitar el choque el maestro Almaraz. Parecía un poquito más cómodo, pero él también estaba muy incómodo, entonces no hubo la manera de manejar más la bola 2 para quitarle el choque. Miren qué jugada la deja el maestro peruano, vamos a ver. Miren, también no se fijó en el choque. Esa carambola lleva buena, pero no se fijó en el choque, igual le choca. Los dos chocan sus respectivas carambolas. Ahora vamos a ver quién aprovecha más. Hasta el momento muy parejo, 16 por 18 arriba el peruano. Jugada de retroceso, la toma excelente, parece que se va a pasar, ¿no? Que se va a pasar, le metió todo el seguro. Una más. No está apagada la mesa. No, la mesa está excelente. Jugada de pase bola, esa va a ser buena, parece buena, parece. No, se va a ir. Efectivamente, ¿sabes? Lo que tienen estas mesas es, sí, Lion, sí, me pregunta sobre la mesa. Lo que tienen estas mesas es que usted puede ir hasta la quinta o sexta, octava banda y no pierde en ningún momento, pierde la trayectoria, la bola sigue conservando los ángulos. Ustedes se van a dar cuenta de las jugadas. Mira otra jugada que quitaron el maestro Dibu, parecida a la de Miguel Almaraz, igual se le acaba de ir. Otra jugada de pase y es así, la aprovecha el maestro Almaraz. Ahora con esa 18 a 18. 18 por 18. Jugada cruzada, parecía que le chocaba, no le chocó y no le sale al maestro Almaraz. Parecía cómoda esa jugada y se le acaba de ir. 18 a 18, nada para nadie. Partida 60 carambolas. Ya en Francia Sarmiento me pregunta si va a haber colombianos en el torneo. Esta es una jugada de compromiso. Ya en Francia Sarmiento se va a jugada de plus, parece que se va a ir. No, la tomó bien, entró exacto. Bonita jugada. Gracias por compartir, maestro Ampollita. Bonita jugada de plus que activó el maestro Tevez y le queda otra jugada de pase bola, parece que va a ser buena. Y miren, empieza a jugar como lo hemos visto, juegos de preparación. Van a ver ustedes lo que es jugar pool, muchas ventajas tienen los que juegan pool. Vimos una entrevista que le hicieron al Dani Sánchez y Dani Sánchez efectivamente corrobora lo que nosotros estamos diciendo. El pool es una modalidad que es el apoyo a las tres bandas. Se maneja bastante la bola número 2, que es lo que está haciendo el maestro peruano. Ya entra en confianza, había empezado el maestro Almaraz fuerte, sin embargo ya empezó el maestro Dibu a ligar series. Miren, otra. Y entra de lleno, pero ahora le mete 3 y ahora con esas 3 llega 21 por 18. 21 por 18, está joven esta partida, vamos a 60 carambolas. Partida de a 10 mil pesos. Para los que viven en el extranjero, aproximadamente $500. Si esa va a ser buena, señores, buena, buenísima carambola. Miren cómo le va a quedar la siguiente, casi se las pone con la mano el maestro peruano. Gran control tiene el maestro peruano sobre la bola número 2.
Sergio Sánchez me está preguntando sobre el promedio. Yo le estaba llevando, pero bueno, dos veces que se me cae la señal, entonces lo perdí. La verdad, perdí el promedio. Le mete a dos y esa se va a ir hasta la mera esquina. Esa parece que ya no va a ser buena. Miren nada más el manejo de la bola número 2. Miren dónde la había dejado la bola blanca. En caso de que lo hubiera hecho, miren, le hubiera quedado otra jugada fácil al maestro peruano. Parece que entra exacto, qué bonita carambola del maestro Miguel Almaraz. Carambolón. Carambolón, ahora se va con la zurda. Con la zurda, parece que esa carambola está encerrada en la mera esquina y va a ser buena, va a ser buena. Parece que se va a ir por atrás, no, que se va a ir. Le metió todo el seguro el maestro Almaraz y ahora ya mete dos. Vamos a ver, porque el maestro Tibuya se empezaba a alejar. Pero Almaraz es uno de los mejores jugadores con los que encuentra, con los que cuenta México. Parece que le va a chocar ahí, parece, no le alcanza a chocar y esa carambola va a ser buena. Vamos a ver si no se la larga. No la va a tomar bien y miren nada más qué buena carambola, ya le mete ahora 3 carambolas. Esto está muy bueno, señores. Le hace 3 el Dibu, le hace 3 Almaraz, le hace 4 el Dibu, le hace 4 Almaraz. Una partida demasiado rápida que estamos viendo. Nos mandan saludos desde el Villar Monkeys en Chimalhuacán. Saludos a todos los amigos de Chimalhuacán. Y miren otra vez, ahora el maestro Almaraz ya lleva 4 y le regresa la misma dosis al maestro Dibu, que le había hecho 4 y ahora le mete 4 Almaraz. Ya tiene para las 5 y una serie. Miren, ahí parece que la 5 va a ser buena. Se va a quedar corto, se va a quedar corto el maestro Almaraz. Sin embargo, hace 4, ya Estorea se pone 22 por 23. 22 por 23. Yo siento que en esa carambola al maestro Almaraz le faltó un poquitito de más defecto. Tiró a preparar la siguiente carambola. Le acaba de fallar y miren cómo le deja el ruedo al maestro Dibu. 22 a 23, la tira corrida y le alcanza a chocar. No le alcanzó a quitar el choque el maestro peruano. Y ahora es la oportunidad de Miguel Almaraz. Qué gran partida, señores, qué partidazo. Jugada cruzada, eso no creo que la vaya a fallar. Y efectivamente ahí está la del empate, señores. Empate a 23 carambolas. México contra Perú. Empate a 23 carambolas. Vamos a 60. Esperemos que no se nos caiga de nuevo la señal. Esa va a ser buena y le mete otra. Ahora se recupera el maestro Miguel Almaraz. Ya le había sacado el maestro peruano 5 carambolas de ventaja y ahora le toma la ventaja nuevamente el maestro mexicano, uno de los mejores maestros en México. Yo creo que entre él y el maestro Luis Miguel Ávila son los mejores maestros que hay en México. Otro gran maestro, el maestro Pedro, parece que ya no, se quedó corto. Parecía que se le iba a quedar el choque, total que ni le chocó, pero ya el maestro Almaraz ya va arriba en el marcador. Me deja una jugada cómoda el Dibu y esa no la va a fallar, no la va a fallar, señor. La toma exacta. Saludos a Jorge Jerónimo Pedrosa, Ulises Omar,
Ángel López, Carlos Bolívar, sí, el peruano es uno, muchos no pensaban que jugaba tan bien, pero es un gran jugador. De hecho, ya fue campeón panamericano, si no mal recuerdo, por equipos el maestro peruano. Y esto nuevamente se empata, señores, se empata ahora a 24. Jugada fácil para el maestro. Y bueno, seguimos aquí, 29, 25, ya se la carambola número 26, el maestro Almaraz. Les recuerdo que esta es una transmisión, retransmisión de esta partida. Vale la pena verlas, amigos. Todo está bien, una jugada, dos vueltas y parecía que le chocaba y no, miren. Carambola 27, 27, 29. Saludos, Martín Ríos. Te recuerdo que es una retransmisión. Saludos a Erasmo Cuevas, Cuauhtémoc. Te recomiendo, Cuauhtémoc, que estamos en muy buena señal. Tengo un teléfono de respaldo y podemos transmitir a 8, a 4K. 8K todavía no llega, pero a 4 sí tenemos una muy buena señal. Saludos, Benjamín Jiménez. Sí, es retransmisión, no repetición, retransmisión. 28-29, van a ver este partido, vale la pena. Jugaron dos partidas, amigos, pero están extraordinarias. Esta partida no la pueden ver ustedes en ningún lado porque no está arriba en internet.
Nos rescatamos cuando nos trasladamos de Villar Online a Villar Online New Age. Saludos, sigamos con el audio original, amigos. Esto ya se puso bueno, señores. Vamos a hacer esa jugada, le va a meter todo el efecto, efectivamente le mete todo el efecto para que alcance a agarrar ahí en la banda larga y efectivamente con ese efecto le da un diamante más de posibilidad de hacer esa carambola y la acaba de meter el maestro Tevez, pero extraordinaria jugada. Ahora le queda una jugada de ahí, de miren, fácil, fácil que la hizo esa de Ramberse. El maestro Maral hizo dos, ahora hizo tres, ahora ya lleva dos el maestro Tevez. Ya se lleva seguro, vamos a ver, parece que si no la agarra se va a ir por atrás, se va a ir por atrás. Increíble, acaba de dejar ir otra jugada el maestro Tevez, pero eso está re bueno, 31 a 29. Y esa va a ser buena, si posiblemente lo se va a ir hasta la quinta banda, esa va a ser buena. Una más, le acaba de hacer dos. En la pasada le hizo tres Tevez, le hizo tres Almaraz. Ahorita le hizo dos Tevez, ahora van, ya llevó un Almaraz. Se va a ir hasta abajo, esa va a ser buena, va a ser buena. Otra más, y le devuelve el tiro al maestro Almaraz. Tevez hace dos, ahora Almaraz hace dos, con posibilidad de hacer la tercera e irse nuevamente arriba en el marcador. Como dice el maestro, la ampollita el sábado le ganó Rafael Aguirre, sí, en un gran partido del maestro Aguirre. El maestro Aguirre derrotó al maestro, pero bueno, qué gran partido del maestro Aguirre. Miren esa jugada, le mete todo el efecto para quitarle el choque con todo. Agarra casi tres cuartos de bola y hace otro carambolón el maestro Almaraz y ya con esta carambola se va arriba el maestro Almaraz. Va a derramberse, mire, parecía que no se veía, parecía que no se veía, ya le mete cuatro ahora. Cuatro para el mexicano Miguel Almaraz, la metralleta de Guadalajara le mete cuatro. Este es un juego de toma y daca, señor. No perdona, es un jugador que realmente tiene un juego pero espectacular, carambolero 100%, por algo ha sido campeón panamericano ya, múltiple campeón también nacional, miren qué facilidad, toma la 6, juegazo que estamos viendo, señores, qué juegazo, le hace 4. Le hace 4 el maestro Dibu, le hace 4 Alvaraz. Miren de gancho, le mete todo el gancho, le da gancho, le mete un ganchazo, le mete un tremendo carambolón. Tremendo carambolón para el maestro Alvaraz. Y miren cómo le queda esa carambola ahora, le queda una carambola de arma. Vamos a ver cuánto le lleva. Fácil, fácil, él va a meter otra serie, vamos a ver. Parece que es buena, parecía que sí iba a ir hasta el doble cero y no la entró bien. Qué partida, señores, esto no sabemos ni. Ahorita les digo cómo vamos, ahora se va finita, le damos fina, parece que le va a chocar, sí, le chocó. Le acaba de chocar lo que parecía más fácil. Le mete 8 carambolas para el maestro Miguel Almaraz y ahora se va arriba el maestro Miguel Almaraz, 37 a 31. Ahora te va un juego de. Si no la hace de como lo hicimos en México, esa jugada fue de patada y mordida. Pero estos ustedes son peligrosos porque en caso de que el maestro Alvarado se la resuelva, le va a salir con dos o tres carambolas más. Y bueno, amigos, seguimos aquí con una tremenda partida aquí en el Villar Azteca de 10.000 pesos. Aquí saludos, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Aquí seguimos, miran, 37 a 31, 21 entradas, le acaba de hacer una serie de 8 carambolas el maestro Miguel Almaraz, una jugada en tabla y se va, se va, se va y nueva oportunidad para Tevez, 37 a 31, vamos a 60 carambolas.
Directo aquí desde el billar Azteca. Miren qué jugada, le mete toda la velocidad y si le alcanza a agarrar TV Escaramola número 32. Qué buena partida, amigos. Un partidazo, son partidas que estamos rescatando para ustedes. Les repito que estas partidas no están en internet, las rescatamos para ustedes, queremos que queden ahí y hay que revivirlas. Son unas tremendas partidas, si no van a ver, vale la pena. Miren, le acaba de hacer 8, le acaba de hacer 8 al Maraz y ya le lleva 3 el Dibu. 37 a 34, vamos a 60 carambolas. Una partida demasiado rápida, a pesar de que es a 60 carambolas. Yo creo que va a durar un poquito menos de una hora. Miren cómo la pasa, se va hasta la quinta banda, le quita el choque. Le hace de atorero el maestro Dibu para quitarle el choque. 35 a 37. Qué buena partida, amigos. Son partidas que quedan en la mente de uno por la intensidad con la que se jugaron. Otra más. Qué partida, amigos. Le acaba de hacer 8 el maestro Almaraz. Y ahora, ¿con cuántas le está repitiendo el Divo? Saludos, saludos. Bonito sábado para todos, amigos. Un bonito sábado para ver grandes partidas. Y la más fácil se le acaba de ir. Y nos vamos a la entrada número 22. Entrada 22, marcador 37 a 36. Qué reñido encuentro en el billar Azteca. Miren nomás. Y ahí viene de nuevo Miguel Almaraz. 38-36. ¿Y qué le queda al maestro Miguel Almaraz? Miren esa jugada. Jugada interesante. Vamos a ver si se va hacia atrás o si se va a ir hacia atrás con probabilidades de choque. Que la roja le pegara a la amarilla, pero le quita extraordinariamente el choque, pero se queda corto. Almaraz llega a su carambola número 38. 38-36. Entrada número 22. Cierra la entrada el maestro Dibu. Miren qué buen toque. Ya se pasó. Ya se pasó el maestro. El maestro Tevez. Y 8:36. Ahora vemos al Maral, le mete todo, toda la rotación y esa carambola va a ser buena y no se va. Se va por poquito esa jugada. Una oportunidad para Tevez, jugada corta, registro corto y difícilmente le iba a fallar el peruano. 37-38. Qué partido, amigos, tan intenso. Seguimos aquí en el billar Azteca. Les recuerdo que esta es una retransmisión. Esta partida la rescatamos de nuestra página anterior de Billar Online, nos pasamos a Billar Online UH y nos las trajimos para compartirlas. Se tienen que quedar estas partidas porque valen la pena revivirlas. Y ahora vamos a la entrada número 23. Una jugada de gancho y por poquito se le va el maestro Almaraz. 38 a 37, qué buen promedio, miren.
Vamos en la entrada número 23 y van 38 a 37. Casi, casi los dos tirando arriba de los 1800. Les recuerdo que jugaron dos partidos, la otra estuvo mejor que esta, yo creo. 38-37. Y es la primera vez que veo yo una partida así diferida, porque casi todas las partidas que grabo nunca las vuelvo a ver. Ahora me he dado por ver las partidas, amigos, y les informo que estamos ya trabajando con nuestra nueva plantilla, con marcadores, ya más nos faltan los promedios y posiblemente empecemos a trabajar con publicidad. Para los que quieran compartir un espacio con nosotros, con todo gusto lo vamos a hacer. Miren, otra carambola, carambola 40 para el maestro Miguel Almaraz. Estamos tomando unos cursos de edición de video, también para transmitir. Nos estamos preparando al 100 para llevarles lo mejor para ustedes. Miren esa jugada extraordinaria y Tevez nada más en la esquina viendo cómo lo hizo. Es un tremendo carambolero el maestro Miguel Almaraz de Guadalajara, Jalisco. Ahora hasta la mera esquina todo el golpe. Ah, no, se va por el otro lado. Y otra más. Qué caramboleros esos dos jugadores. Uno hace 8, el otro hace 7, el otro hace 3, el otro 4, el otro 5. Y así se lo han llevado todo el partido. Entretenida la partida, amigos. Miren esa parte, esa. Ah, porque se fue hasta el fondo y se pasó. Se pasó hasta de fino el maestro Almaraz, que llega a su carambola número 42, 42 a 37, ya lleva 5 de ventaja el maestro mexicano. Jugada de cambio extraordinaria del Dibu y ya no llegó. Aparte ya se había pasado y ahora nuevamente le deja al Miguel Almaraz una carambola de tabla. Jugada de tabla para el maestro Miguel Almaraz. Tira. ¡Ay! Increíble. La tiró de plus. Y miren con toda la fuerza. Hace un pequeño recorte llegando al diamante 3 y medio. Y toma otra. ¡Qué caramolón! Le acaba de ejecutar el maestro mexicano al Dibu. 43 a 27. Y la más fácil se le va. Estamos en la entrada número 24. Casi estamos viendo el promedio para Miguel Almaraz, 1800 aproximadamente. Ya estamos trabajando en ese programa para llevarles a ustedes los marcadores con todo y promedios. Estamos tomando cursos también, amigos, para llevarles las cosas como deben de ser, las transmisiones, las mejores transmisiones. Nos estamos actualizando. Vemos al maestro Miguel Almaraz, ahora que va a tirar una tabla, está saliendo del 70 aproximadamente, que en el 20, miren cómo llega y se alcanza a pasar. ¿Por dónde pasó? Miren un golazo que acaba de hacer Miguel Almaraz y vuelve a pasar la bola por el mismo lado. Por el mismo lado volvió a pasar esa bola, amigos. 43 a 37, vamos a 60 carambolas, jugada dos vueltas, extraordinario golpe del Dibu y va a ser buena carambola número 38. 38, amigos, qué gran partida estamos viendo. Seguimos con ustedes.
Y va una 38-43 y otra jugada de plus y ahora sí quedó corto el Divo. Volvemos a los comentarios en vivo. Seguimos con ustedes aquí en la página de Villar Online New Age. Hablando en términos villarísticos. Ramón Campos, un saludo, ya nos estamos viendo en Tijuana. Se va una jugada en tabla, se va sin bola el maestro Álvarez y miren dónde va a quedar, dónde va a quedar. Prácticamente nada más es tocar esa bola y asegurar esa carambola. Efectivamente la toma. Me parece que va a ser buena. Vamos a ver si no se mete la bola roja. No va a salir esa carambola. Sí, alcanzó a salir. Miren nada más lo que les comento de estas mesas. Están tan bien las mesas que no pierde su trayectoria en ninguna de sus bandas. En cualquier otra mesa hubiera pegado en esa posición y hubiera salido recta. Ahora el maestro debut tira un ramercé. Y la toma exacta, otra más para el Libor, se pone 40 a 43, este se pone bueno. Especialista en jugadas de arma el maestro peruano, se va una jugada de plus, le alcanza a chocar. Pero esa carambola si no le choca hubiera sido buena, sin embargo ahora ya con esas dos se pone en 40 carambolas, 40 por 43. Y esto se pone bueno, señores, ¿a quién le van? ¿A quién le van? ¿Cuál creen ustedes que va a ser el marcador final? Son de esas partidas que nos tienen aquí a todos en la sala de billar prácticamente sin movernos. Miren qué buena jugada, parece que va a ser increíblemente, se acaba de ir por ese lugarcito que ustedes vieron, se acaba de ir esa carambola. Si ustedes están parados donde estoy yo ahorita, prácticamente se van a dar cuenta que ahí no pasaba la bola, pero sí por unos milímetros. Aquí un milímetro es muy importante. Jugada difícil, difícil que le había quedado al maestro Dibu. Dice José Durán, buenas noches, saludos del club de Villaristas de San Luis Río Colorado. Nos preguntan en qué billar vamos a jugar aquí en Tijuana. Vamos a estar en el billar Las Vegas. Excelente toma de bola del maestro Almara. Sí, esa jugada la va a concretar para hacer una más para el maestro Miguel Almaraz. En billar Las Vegas vamos a estar a partir del día miércoles. Ya estaremos. Nos vamos a estar llevando la transmisión del sorteo. Otra fácil, fácil para el Maral. Parece que se va a pasar por poquito. Se acaba de pasar, pero sin embargo le va a quedar muy buena posición. No tan fácil para el maestro peruano. Le queda una jugada dos vueltas, pero tiene el choque. En caso de que le quite el choque, tiene muchas posibilidades de hacer esa carambola dos vueltas. Efectivamente, lo que les acabo de comentar, tenía el choque. Parecía que se lo estaba viendo o me escuchó el maestro Tevez. ¿Y ustedes cuál cree que va a ser el marcador? Esto vamos a 60, va 44 el mexicano. La metralleta de Guadalajara. Oh. El Dibu, miren qué carambola se acaba de ir, demasiada fuerza, por eso botó esa bola. Botó esa bola cuando la tiró el Miguel Almaraz. Por la fuerza que tiró, la botó. Si lo hubiera tirado más joven, hubiera entrado bien. Nos comenta José Antonio, gran partida nos está diciendo. Miren qué buena carambola. Vamos a ver cómo le va a quedar. Un poquito quedó atrasado, pero otra más para el Dibu. Juan Camilo González me pregunta qué sala de billar es la mejor que hay en México. Pues aquí tenemos mucha variedad de salas, amigo. Muy, muy buenos billares, la verdad, que hay aquí en México. José Antonio, los saludos desde Arequipa. José Durán, gracias. Le voy al que gane. No, pues yo también. Jesús Mejía, buenas noches, gran nivel. Sí, estamos viendo un gran partido.
Otra que deja ir el maestro Miguel Almaraz. Yo pensé que esa carambola la iba a tirar en jugada cruzada, pero no. Ahorita como que los dos están tirando, ahorita un poco se están relajando. Porque no los hemos visto que han fallado los dos. Esta no la va a fallar el Dibu. No, no la va a fallar, le mete una y esa le puede salir cara al nuestro Miguel Almaraz. José Luis Nieto, le manda saludos desde Tabasco. Miren qué mal tiro del maestro Dibu. Tremenda carambola acaba de fallar. Regularmente es muy difícil verlo fallar ese carambola, es donde más seguro está en esos tiros el maestro peruano, y ahora lo vimos muy precipitado en ese tiro, muy rápido, demasiado duro. Ahora a ver en cuántas le va a salir esa carambola. La toma muy Miguel Alvarado, parece que le va a chocar. No, le choca, le quita el choque y le alcanza a agarrar de a pellizquito otra. Parecía que ya se había ido y miren, alcanza a tomar por un pelito, como decimos aquí, por un pelito hacia la siguiente carambola. Esa jugada un poco difícil porque estaba pegado, pero miren, miren nada más la experiencia que tiene el mexicano para tomar ese tipo de carambolas. Tremenda, tremenda. Ahora vamos a ver esa carambola, se va a tener que ir a dos vueltas, pero con posibilidad de choque. Se le alcanza a quitar, a ver si no se va hasta la mera esquina. La roja viene ahí, la roja viene haciendo su trabajo, y como les comenté, ahí hubo un... ahí siento que Almaraz tiró demasiado rápido, le alcanzó le alcanzó a faltar dobletear la bola roja para que no se metiera en ese, que no se le metiera en el camino al maestro Miguel Almaraz. Hubiera hecho una serie grande y se deja ir otra. Vamos a ver el Dibu, vamos a ver el Dibu. Miren qué buena jugada del Dibu. Ahora le responde el maestro Dibu, ese error del maestro Miguel Almaraz. Y esto ya se pone 46-42. Parece que se va a ir, parece que se va a ir increíblemente. Desde aquí vimos que entró, venía atrás con demasiada fuerza. Y bueno, amigos, seguimos aquí en esta partida. Llevamos en la entrada número 32. Qué gran partida estamos viendo, amigos. 45 en 32 entradas. Almaraz hasta el momento lleva un promedio de 1451. El Dibu lleva 43. Saludos, Fermín. Es partida de compromiso a 10 mil pesos, amigos. Es de jugadores de apuesta, este es de apuesta, amigos. Les recuerdo que es una partida que es diferida. Esta no la van a poder ver en ningún lado. Se la estoy volviendo a traer para ustedes. Pero es una tremenda partida. Miren cómo van 41 a 43 en la entrada 33. Y seguimos, mira qué buena carambola, ya con esas dos llega Almaraz a 47, amigos. Seguimos, les recuerdo que son partidas que las estamos retransmitiendo porque estas en nuestro traslado de Villar Online para acá las volvemos a traer aquí para ustedes. No lo pueden ver en ningún lado, en ningún lado lo van a poder ver. Miren esa extraordinaria jugada de pase bola del maestro Almaraz, ya le mete la 48. 48-43, qué gran promedio. Ahorita les voy a dar el promedio de Miguel Almaraz. 48 entradas en 33. 48-33, déjame ver cuántos hace para darles el promedio. Para que vean qué tremenda máquina. Esta es la máquina de Jalisco.
Otra más y buena carambola, qué carambolón le acaba de meter al Maraz. Carambola número 49. Fíjense, 49 en 33, qué promediazo lleva hasta ahorita el maestro Miguel Alvaraz. Jugada de patita de gallo. La toma bien, parece que la carambola número 50. Buena carambola, amigos, buena carambola. Y los seguimos dejando con el audio original. Saludos, amigo Yomirney. Seguimos aquí, amigos. Este es un tremendo agarrón. Otra jugada de patita de gallo. Esta ya se va a quedar corto. Sí, se queda corto, señores. No, el que se quedó corto soy yo. Y otra carambola, la carambola número 51. Estamos en la entrada 33. En 33, ahorita les voy a sacar el promedio, a ver si hace esta. Y otra carambola, miren, 52 entre 33. Les voy a dar el promedio. Todavía sigue en tiro, pero al menos ya lleva un promedio hasta el momento de 1.575. Gran promedio del maestro Miguel Almaraz. Sigue en serie el maestro Miguel Almaraz. Otra más a dos vueltas. Esta ya no va a ser. Esta sí ya no va a ser. Sí, se va de largo y turno para el maestro Miguel Almaraz. Seguimos con el audio original, amigos. Almaraz ahora se va 53 a 43. Le saca ya 10 de ventaja al maestro peruano y queda en buena posición. Vamos a agarrar una doble vuelta. La toma bien, pero le va a hacer falta, le va a hacer falta. Le faltó entrar antes todavía al maestro Dibu. Y parece que el maestro mexicano ya lo empieza a aflojar al maestro peruano. Miren qué buena jugada, esa es buena, ya se empieza a llenar de más confianza el maestro Miguel Almaraz. Imagínense cuántas finales no ha jugado el maestro Miguel Almaraz. La experiencia que tiene en este tipo de partidos. Ya se pone una más, ya llega a 54. Juega dos vueltas, tremendo golpe, no le choca. Y esa es otra, ya le metió seguro. Saludos a Álvaro Jaramillo de Villar en casa. Saludos a todos nuestros parceros que nos siguen desde Colombia, a los peruanos, argentinos. Rayito Pérez dice: el peruano le ha ganado a Carlos Elías. No sé, a Rafael Agrillo, creo que Miguel Almaraz, yo creo que ya le va a ganar ahorita, pero no sé si ya habían jugado ellos dos. Miren qué bonita jugada, esa va a ser buena, no, se va a pasar, se va a pasar. Efectivamente, se pasó, venía muy lento y esto lo que tiene estos momentos es que si tira un poco lento tiende a alargar un poco la jugada. Sin embargo, ya le saca ahora 12, ya llega a 55. Llega a 55 el maestro Miguel Almaraz, pero aquí no se acaba hasta la última carambola. No se puede uno confiar porque hemos visto grandes series que nos han regalado en estos. En esta partida, los dos jugadores nos mandan saludos de Ubaté, Cundinamarca. Saludos a todos nuestros amigos colombianos que tienen un trabuco, trabuco de grandes jugadores, los maestros colombianos. El otro día estábamos haciendo una transmisión y me dio risa porque algún colombiano dice que tienen tantos jugadores buenos que ya los están exportando. Y bueno, seguimos aquí con la partida, amigos. Y miren, le acaba de chocar nuevamente el Divo. Vamos a la entrada 35. Y esto sigue 55 a 44. Ya 11 de ventaja por el maestro Miguel Almaraz. Ya nada más va 5 carambolas. Vamos a 60, pero esto se termina hasta la última carambola, amigos. Hasta que caiga la 60, vamos a saber quién es el campeón. Qué buen toque, miren por dónde se va esa jugada. 55 a 44. No se debe confiar ninguno de los dos, ni el mexicano ni el peruano, porque cualquiera le puede dar la vuelta al marcador. Vamos a ver y se le alcanza a ir al dibu.
Nos vamos a la entrada número 36. Ya estamos al final de la partida, amigos. 55-44. Con todo el maestro mexicano Miguel Almaraz. Y vamos a ver esa jugada. Cruzada, cruzada para el maestro Miguel Almaraz. Y se pasa el maestro Miguel Almaraz. Por poquito se le va. Por poquito se va esa carambola. Y vamos 55-44. Saludos a todos los amigos del Quindío, la zona cafetalera. Miguel Eduardo Guitse Varela, saludos desde Uruguay, Jesús Mejía. Vamos a ver esa carambola, se va a tener que ir, se va a ir a las 3 exactas. Vamos a ver si no le choca, no alcanza a pasar ya la bola amarilla y una más para el maestro Miguel Alvaraz. Y ahí le va a meter una jugada de cajoncito. Se asegura esta prácticamente, ya estamos cantando la victoria por el maestro Miguel Alvaraz y le mete la otra. Y ahora ya lleva dos, ahora se pone a tres del triunfo. Carlos Mario Marín nos manda saludos desde Antioquia. 2 más para Miguel Almaraz, vamos a ver esta, yo creo que no se va a quedar muy largo, hace otras dos y ya llega a 57, 57 por 44. Cincuenta y siete cuarenta y cuatro amigos, ya este arroz ya se coció. Nos vamos a la entrada número 38 y esto va 57. Jugada dos vueltas, esa va a ser buena. Va a ser buena esa carambola número 58 para el maestro Miguel Almaraz. Qué gran promedio lleva el maestro Miguel Almaraz. Otra más, va por la carambola del triunfo. Y si termina esta partida en estos momentos, estará haciendo 60 carambolas en 38 entradas para un promedio de 1.578. Tal parece que sí, amigos, tal parece que sí. Jugada banda bola y Con esta carambola acaba de ganar más carambolón. Miguel Alvaraz, Carambolón para el 60 mexicano. por 44. Qué gran Y le gana partida la acabamos de ver, partida al maestro, maestro amigos. Tevez, 60-44 en 38 entradas, amigos. Qué gran partida, pero vamos a tener revancha. Vamos a tener revancha y la revancha está que arde, amigos. Así que no se despeguen de su celular o móvil, todo lo que tengan ustedes o televisión. Saludos, bonito sábado.